Cuenca del Amazonas, 1985. Notas de campo, Dr. Dennis Allan, Expedición Botánica del Río Negro, 15 de agosto de 1985. Llegué al hogar del chamán Anhangu, considerado como el guía espiritual más poderoso en el Amazonas. Se siente algo extraño en el aire. Hasta mi piloto está nervioso. Si fuera supersticioso, diría que algo me asediaba. El chamán también lo siente y decide en su muy personal forma mostrarme de qué se trata. Dile que lo aprecio, que Harvard se lo agradece, que su poción hará muy buena medicina y que será útil para muchas personas. Dice que muchas gracias, que la medicina... ¡Tome! Aquí hay que cosas ver a esto. Quiere que lo bebas. Dice que hay algo que tienes que ver. ¿Sabes lo que verás si le haces caso al chamán? Tome. Vámonos. Tome. Como dicen, para el camino. Muy buena. Deliciosa. Gracias. Pensé que te habías ido sin mí. Te lo agradezco mucho. Algo mucho más maligno y poderoso que el chamán o sus hombres ha matado a mi piloto. Lo siento tan claro como la oscuridad y el frío que se acercan a mí.